Good evening, teacher. Hello, good evening, Dennis. How are you? I'm fine. Very good. Welcome to the class. Welcome to the class, Iván and Jennifer. Ah, mire, ve, Dennis y Jennifer hoy están on time, al mismo tiempo. Siempre, good. Teacher. Okay, very good. Ahora los dos vinieron al mismo tiempo. Ya no me dejo, diga Jennifer. Ya no me dejo. Ya no le quiero faltar. Esa, bien, excelente. Good evening, Reina. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Very good, excellent. Iván, how are you doing today? Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. Thanks. Excelente, excelente. Miren, ya les traigo the last topics, básicamente los últimos temas de este módulo. So, basically, mañana vamos a estar haciendo nada más el repaso del midterm, repaso de algunos temitas que ya vimos en clases, and pretty much that. Básicamente eso vamos a estar haciendo el día de mañana, ya que tomorrow is the last day we have. E incluso es el last day para nosotros, pero también es el last day que vamos a tener para terminar el midterm. So, por eso me voy a dedicar a eso en la noche. Lo primerito que vamos a hacer es el midterm y ya después las otras actividades que yo traigo. Good evening, Lisbeth. Teacher, how are you? Good evening. Teacher, tengo una... mañana solo va a ser un repaso nada más. Va a ser un repaso y voy a compartirles, así como cuando hicimos el de la Section 3, voy a compartirles toda la pantalla de todos los ejercicios de la del midterm 5. Oh, de la sección 5, ¿verdad? Sí. Del último examen. Mañana voy a salir a las 9, teacher. No va a poder estar. No me voy a poder. Uh-huh. Y... Pero ya terminó todas las secciones. Fíjese que voy por el examen. Ya le voy a mandar un screenshot. Pero... Este, creo que es el último. Hay una actividad que ya la intenté, pero no me sale, teacher. Lo escribo de una forma de otra. Mándeme cuál es para poder, si lo podemos resolver ahorita, mejor. Ahorita se lo envío. Se lo envío a WhatsApp. Sí, lo puedo ver ahí. Okay. Yes. Dígame. Yo tengo problemas con el diploma. Me le pusieron los dos apellidos de soltera y el apellido de casada. Bien raro ese diploma. Y legalmente solo tiene... Legalmente, ¿cómo aparece? Aparece Trigueros de Sánchez en el DUI. Entonces, escríbale a los de soporte técnico. Yo le voy a decir ahí, en el chat, en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí todos. Ya le reviso ahí, Lisbeth, no se preocupe. Pero en el grupo, por ejemplo, okay. Le va a aparecer a algunos administradores ahí en los contactos que estamos agregados. Entonces, escriba a donde dice Elena o donde dice Jason Bautista. A cualquiera de los dos, escríbale ahí. Y dígale que están mal sus apellidos y ya le mando una foto de su documento o le manda escrito usted su nombre como aparece en su documento. ¿Y tiene que ser igual que el DUI? Pues si usted quiere que aparezca así. Ajá, no, yo por eso ya le escribí, creo que al joven Jason. Y porque los de la universidad todos me aparecen solo como Trigueros Morán. Entonces, ah, pero eso es porque los de la universidad fueron antes de que usted se casara. No, el simplemente no lo había sacado. Sí, así lo dejé. Es que como me dicen de que se puede como uno quiera. Uh-huh. Incluso los que he ido sacando aparte, me dicen de que me ponen los apellidos como yo quiera, no necesariamente como esté en el DUI. Ok, entonces usted quiere que lo pongan como quiere usted. Ajá, si fuera incluso como el DUI, solo tendrían que llevar Trigueros de Sánchez.
entonces póngale, diga, como usted quiera, entonces escríbale los dos apellidos que usted quiere ahí y dígale que así quiere que aparezca su diploma, que no está correcto como lo han escrito y ellos lo pueden modificar. Qué bien raro se ve. Sí, sí, está así con tres. Ah, pues sí. Deme un momento. Lisbeth, deme un momento que no me está cargando la página de inglés corporativo, pero una vez me cargue, le ayudo con esa parte. A ver, ¿quién más tenía dudas? Sí, quiero una pregunta. Dígame, Jennifer. ¿Usted sabrá cuándo es que tenemos que presentar el siguiente formulario para el siguiente módulo? Creo que la documentación ya se las empezaron a pedir esta semana, si no me equivoco. Sí, tenemos hasta el 23 para mandarla. Gracias. Va, Chivo, gracias. Ok, perfecto. Porque yo creo que van a quedar como inscritos desde antes para cuando volvamos ya de las pequeñas vacaciones. Deme un segundo. Pues sí, hasta en enero vamos a comenzar, dice, según los datos. Ya, yeah, es en January. Vamos a ir a vacaciones ahorita. Ok, ¿en qué parte tiene dudas? Bueno, Lisbeth, realmente lo voy a poner porque aquí ya está con una respuesta. Ahí dígame dónde era que tenía dudas. Mire ahí. No entiendo, yo lo puse así y no sé por qué no me salía. La penúltima es la que da guerra. Así me pasó a mí, pasé con más de hora y media dándole. Lo voy a intentar. Yo lo hice así ayer y no. ¿No le dejaba? Yo creo que es porque fallaba la plataforma, quizás. Sí, a veces que falla, hay que volver a intentar después. Pero si está así. A ver, muchos me han preguntado de la 1, porque todo el mundo me estaba preguntando como are your parents from England? Your parents están utilizando el lugar de they. Y otra era la 4, que muchos estaban poniendo is Spanish your first language, pero la plataforma solo lo reconoce como is your first language Spanish. Ah, pues sí, la 4. La 4 es la que me costó bastante. Yeah, incluso la mandé ahí al chat y nadie me auxilió, pero busqué por otro lado. ¿Nadie le auxilió en el chat? Es que en el chat del grupo. No puedo. A ver, dígame, perdón, Karen, levantó la mano. Ay, buenas noches. Realmente que no me he podido conectar porque estos días me han dado turno PM y igual ahorita estoy en el trabajo, pero no creo poder estar así como contestando porque me han dado permiso de solo tener los auriculares. Ah, ok, Karen, lo voy a tener en cuenta. Gracias por avisarme. Sí, pero hasta ahora llego hasta las 10. Ya de ahí me cambian los horarios. Ok, entonces mañana sí va a estar con nosotros bien en la clase. Mañana sí. Ok, bien, perfecto. So, porque mañana ya vamos a empezar con el midterm, que es básicamente lo último que vamos a ver, porque ya después nos retiramos a vacaciones, ¿verdad? So, bien. A ver, tengo un chat ahí. Hi, Marilyn. Welcome to the class. ¿Cómo se siente? ¿Estás sintiéndose un poco mejor? Thanks, teacher. Yes. Sí, ya me siento mejor. Ahí he estado guerreando, pero ahí vamos. Ok, bien. Pero qué bueno tenerla aquí de nuevo. Very good. Gracias. Excelente. So, guys, welcome to the class. Welcome, everyone. Bienvenidos, Reina, Carla, Denise, Iván, Jennifer, Lisbeth, Jamie, Trini, Marilyn y Karen. Thank you, teacher. A ver, tengo una duda enorme, Trini. ¿Cuál es su nombre? Que no es... Trini es el diminutivo, pero ¿su nombre completo sería? Trinidad. Ana Trinidad. Ana Trinidad. Sí. Ah, ok, perfecto. Creo que un día de esos yo escuché a alguien decirle otro nombre y yo me quedé, ¿qué será que no se llama Trini? ¿Trinidad? Pero sí, bien. Gracias, Trini. No hay problema. Ok, Lisbeth, dígame. Teacher, ¿y ya cuando completemos todos los literales? Porque está, creo que el literal A, el B, C, D, E y E. Uh-huh. Bueno, llega hasta el F. Uh-huh. Yo ahí lo completé hasta ahí. Solo tenía pendiente ese, pero de ahí cuando quiero darle next, ya no se puede. Hasta ahí llega. Sí, hasta el literal, me salí. Creo que llega hasta el literal D, si no me equivoco.
Llegas al literal F, que F es lo del what time is it. Ya, yeah, ahí en, y cuando llega ese y avanza, ya no hay nada, significa que ya terminó el examen. Ah, ok. Yes, son F, pero, yes. Teacher, ¿y mañana sería la última clase o la otra semana? Sería mañana. Las últimas. Tomorrow. Ay, no, me voy a perder. Quiero ver si puedo conectarme con esa media hora cuando vengan en el bus, o a menos, bueno, al menos, a veces nos tienen hasta media hora o 40 minutos esperando que nos lleguen a recoger. A lo mejor ahí voy a hacer así como está haciendo ahorita Karen, la compañera, solo con los audífonos. Ajá, ajá. Va, está bien, está bien. Si le queda chance y se conecta, y vamos a saber que está conectada ahí, ¿verdad? Haciéndole fuerza. Okay. Gracias, bien, Lisbeth. Yes, así como dice Lisbeth, guys, tomorrow is the last class. Básicamente la última clase que tenemos. Y después van a ir a descansar un ratito de estas clases en la noche. Yo voy a ir a descansar un ratito también. Y vamos, ya se me olvidó que es tener libre en las noches. Así que vamos a ver qué se hace con ese tiempo en la noche. Pero mi consejo, como desde el inicio y como para siempre, es: sí, vamos a ir a descansar y todo, pero ustedes sigan practicando, busquen videos, busquen aprender, que, ay, la teacher nos regaló esto, bueno, no nos regaló, sino que nos enseñó esos tongue twisters, voy a aprenderme otro, voy a aprenderme una canción, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y hagan así, porque así no se les olvida. Pero si ustedes ya dejan estancado el inglés ahí, que no sé qué, pues se les va a ir olvidando, se les va a ir olvidando, se los digo, se los prometo, que el inglés, incluso nosotros, como profesionales del inglés, nos hacemos un examen que se llama el examen TOEFL. No sé si alguna vez en la vida han escuchado de él. Ya puede ser el TOEFL, sí, o puede ser el TOEIC, ¿verdad? So, en TOEFL, la nota mínima del TOEFL es 520. ¿Okay? Es como, no la nota mínima, sino que la nota mínima aceptable para que uno sea un profesional. ¿Okay? 520. Si usted ya quiere sacar el escalafón como un docente, como yo en este caso, tiene que sacarse 551 de nota. Entonces, eso es lo mínimo, ¿verdad? Yo lo tengo que estar haciendo ese examen cada 2 años para que sea válido en aplicar a nuevos trabajos y decir, ah, hace tanto tiempo me hice el examen. ¿Y por qué me lo tengo que hacer cada 2 años? Porque cada 2 años a mí se me puede haber olvidado lo que yo sabía. O puedo saber más de lo que ya sabía. Yo me lo he hecho 4 veces. La primera vez no estaba graduada, me saqué 503. La segunda vez ya estaba graduada, me saqué 520, no. No, 503, 530, para graduarme me lo hice, me saqué 573 porque quería sacar TOEFL, y ya de último me lo hice otra vez por hacérmelo, me saqué 593. Gracias a Dios hasta el momento he mantenido una curva hacia arriba. Pero en el momento que yo me haga ese examen y tengo una curva hacia abajo, ese día yo voy a llorar porque es que ya se me está olvidando el inglés. ¿Pero qué hago yo para que eso no pase? Momentos que no estoy con mi familia, veo series en inglés, veo películas en inglés, no hago nada más que empaparme del inglés. Intento mucho buscar a personas que sean nativos del inglés y hablar con ellos lo más que pueda. Mandarles mensajes, hablar por audio, lo que sea, porque yo necesito que mi inglés no se vaya al básico de nuevo, porque si no voy a sacar una muy mala nota y no me gustaría eso. En el caso de ustedes, lo que quieren es estar ahí con frecuencia, practicando esto, practicando aquello, voy a hacer oraciones, hagan un diario en inglés. Yo cuando tengo alumnos presenciales y son de más tiempo completo y ya estamos viendo el pasado, les digo, hagan un diario en inglés. Y los días que no vengan a clase, escriban en el diario. Para que sí, los días que no estén en clase, yo los tengo siempre practicando el inglés. Invéntense las ideas más locas que puedan para aprender inglés o para practicarlo, porque si no, se les va a olvidar. Y a mí me da miedo, me da miedo que se les vaya a olvidar lo que hemos aprendido. Lo hemos aprendido así, les dije ya, pero no quiero que se les olvide así. ¿Ok? So, ese sería mi consejo motivacional. Bien, pasamos aquí. So today is Wednesday, December 9th, 2020, or 2020, como ya se los había dicho. Les doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo de mi persona. Esta que es su penúltima clase del first module, right? We're in the first one. So tomorrow we're going to have the last class, and it's going to be about the midterm, okay? Sobre el midterm. Y vamos a hacer un repaso general. También mañana vamos a tener una actividad con los tongue twisters, así que practíquenos, practice that. Okay, guys, so we're finishing section 5, and we have the last 2 topics that are present continuous double-edged words with questions,
And we have the 5.12 word power activities. He's playing tennis. Actividades que se están realizando en el momento. Last class, we were talking about, que estábamos hablando en la última clase, we were talking about, ¿qué? A ver si se acuerda alguien, me dice cuáles fueron los dos últimos temas que vimos. What time is it? ¿Qué más? Había otro tema, el último que vimos, que era sobre questions, algo de las preguntas. La entonación. Para las crecientes y decrecientes. Ajá, ¿y en inglés cómo se dice? Hay dos. Falling and rising. Rising and falling. Rising. 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 Rising and falling intonation. Ok, guys. So, tenemos esas dos que son las últimas temas que hemos visto. Y el rising and falling intonation tenemos two types of questions. Dos tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas es closed questions, que solo se contestan, they can be answered either with a yes or a no. But then we have open questions, que son las que podemos responder con algo más específico, right? So, ¿en cuál caso open or closed questions es que va el rising intonation? A ver si recuerdan. ¿Dónde va el rising intonation? Ah, no se acuerdan si en las preguntas de yes or no o si en las abiertas. En las preguntas cerradas de yes o no. Ahí va el rising, ¿verdad? Y en el caso de las open questions, ¿cómo sería la intonation? Decreciente. Decreciente o falling, right? Very good. So aquí tenemos este ejemplo. Tenemos cuatro examples. So we have four and says la primera, are they from England? Are they from England? Y al final yo subo mi voz, porque lo que me interesa saber es este final. Are they from England? En este caso, aquí voy a tener la entonación más fuerte y voy a ir bajando. Y sería como, where are you from? Where are you from? ¿Ok? La siguiente que tengo aquí es, how old is she? How old is she? How es la palabra más pronunciada que yo voy a tener. En este caso va a ser Japanese, la más pronunciada, y sería como, are you Japanese? Are you Japanese? Y ahora ustedes me van a ayudar con esto. Vamos a ver, el primero va a ser Dennis, ya que fue el primero en clase. Hola, teacher. Ayúdeme a leer esta con una entonación correcta. Are they from England? ¿Cómo se pronuncia? England. England. Ah, entonces sería, are they from England? Hágame con la entonación, imíteme a mí, Dennis. Are they from England? Are they from England? Ahí vamos mejor, ahí vamos mejor. ¿Ve cómo sonó más fuerte al final? Yes, very good, Dennis. Vamos siguiente con Carla. Where are you from? Okay, bien, very good. Where are you from? Bien, thank you, Carla. Vamos ahora con Iván. Boy, how old is she? How old is she? Yes, very good, Iván. Muy bien. Vamos a ir con... Vaya, Jennifer, no se deje ahí de Denny. Vaya, vaya. Okay. Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Okay, thank you very much, guys. So, eso básicamente es como bien importante, porque las entonaciones en inglés, yes, they are really important. Si usted no dice una pregunta con entonación, pareciera que usted está haciendo una afirmación, básicamente. No es como en español que le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Verdad? No le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no hago la entonación tanto. A veces puede hacerlo cuando estoy muy emocionada. O cuando aprende inglés usted y aprende que las preguntas se entonan, se va a dar cuenta que en español también va a empezar a entonar las preguntas, porque a mí así me pasó. Yo a las personas ya les decía, ¿y cómo te sientes? Y hablaba así, no sé, es raro. Uno se convierte, el aprender un segundo idioma cambia la mente de uno de una manera que ni se imagina.
Ya, y van por ustedes, por ese proceso. Ok, guys, so aquí tenemos esto que dice pronunciation, y esto es lo mismo que ustedes tienen en la platform, ok? So in the platform, you have the same stuff, lo mismito tienen. Listen and practice. Notice the intonation, yes and no questions, and double H questions, right? So basically, en las que son, ya decíamos, cerradas, que solo abren con el verbo to be, la intonation is rising, como hemos dicho, rising. Is she getting up? Are they sleeping? Y en las que son the double H questions, the intonation goes falling, falling. What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Are they sleeping? What are they doing? Ok, diferente entonación. Ahora, este es un truco, llamémosle truco, que yo solita aprendí. O sea, no está, tal vez está en un libro, yo no lo he visto, pero a mí así me sirvió. Esto, miren. Aquí tenemos la misma, el mismo tipo de pregunta. Fíjense en las dos. Are you studying? What are you studying? Lo estoy haciendo sin entonación. La misma, solo que en este caso yo he agregado what para hacer una pregunta más específica. Entonces yo tengo aquí, are you studying? Ok, y voy a para la intonation rising, right? Are you studying? Are you studying? Miren cómo cambia acá. What are you studying? What are you studying? En mi caso, a mí me sirvió de esta manera lo que les decía. ¿Qué es lo que quiero saber en esta primera pregunta? Ah, si estás estudiando. Por lo tanto, mi palabra más relevante es esta. ¿Estás estudiando? ¿Studying? ¿Estudiando? Esa es mi palabra relevante. En el segundo caso, lo que a mí me interesa saber es ¿qué estás estudiando? What are you studying? Entonces, como lo que más me interesa saber en el segundo caso es esto, what, yo voy a poner más fuerza de voz o voy a poner aquí el énfasis y voy a ir bajando en este caso. A mí así me sirvió para hacer, aprenderme la entonación de ese tipo de preguntas, ¿ok? Vamos a pasar a las preguntas con el double H. Ya aprendimos cómo hacer preguntas con, con el ING, ¿verdad? Que lo teníamos, aquí está. Tenemos verbo to be, subject, verb ing y complement, ¿verdad? Fácil la oración, el verbo to be es mi auxiliar, me ayuda a hacer las preguntas y ya. Pero ahora vamos a aprender cómo hacerlas con double H, para que no solo me contesten yes and no, sino que me den respuestas más amplias, que es el caso de la de hoy, ¿verdad? Esta. Entonces aquí tenemos una estructura. Simplemente va a ser la misma que tenemos verbo to be, sujeto, el infinitivo que es el verbo en sí, con el ing, y al final question mark, ahí en ese caso, ¿verdad? Aquí tenemos el question mark, o un complemento también pueden añadir aquí. Pero con la diferencia de que son preguntas con double H. Yo voy a armarles unas preguntas aquí. Denme un segundo. Por ejemplo, who, voy a escoger un verbo to be cualquiera. Are we telling? ¿A quién le estamos diciendo? Who are we telling? Who are we telling? Ok, question mark al final, ¿verdad? Ya tengo una. Puedo armar muchas preguntas aquí. What is he cooking? Uy. What is he cooking? ¿Qué está cocinando él? Miren otra pregunta. Luego, necesito una double H. Necesito un verbo. Necesito un sujeto. Necesito un verbo con ing. Y necesito un question mark. Por lo tanto, me queda, why are you crying? Why are you crying? Ok. Vamos otra. Where am I? Se fueron a quedar a la casa de un amigo y le dice, where am I sleeping? ¿Dónde voy a dormir? Where am I sleeping?
y lo complementa con un question mark. Así todas esas líneas se ven feas, ¿verdad? Y raras, pero lo que quiere decir es que se va conectando una double H con un verb to be, con un pronombre, pronoun, ya puede ser el nombre de una persona también, y verb with ing, y aquí podemos agregar un complemento o no, más el question mark. ¿Qué quiero que hagan ahora? Que me envíen al chat tres ejemplos de este tipo de preguntas. Ya puede ser con los verbos que están aquí o con cualquier otro verbo, como where are you playing, what are you playing, what are you studying, where are you studying, where are you working, cualquier complemento. Hagan ustedes, lo que quiero es ver si me han entendido la regla de que primero va el question, luego el verb to be, subject, infinitive with ing. Intenten hacer esto bien, porque en el grupo anterior yo dije que hicieran esta actividad y me pusieron who are you o how are you. Entonces, y ahí no llevamos un verbo con ing, entonces no tiene sentido. Si su oración no cumple con esas reglas y en especial con esta, la oración está mala. La pregunta está mala. ¿Ok? Mándenme al chat tres ejemplos. Teacher, no pude como usted. Ay, lo quería hacer en mi pantalla. When is she speaking? Bien, escríbamela en el chat, ese ejemplo ya es suyo. Teacher, disculpe, ¿qué quiere decir crying? Crying, llorando. Llorando. Teacher, eran tres ejemplos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien, hasta el momento no tengo ningún ejemplo que me duele el corazón, todos están muy bien, lo cual me alegra. Ay, es que no lo he escrito yo todavía. Carla, tenga más fe en usted. Ay, no, qué terrible. Pero tengamos fe, tengamos fe. Muy bien, muy bien. Hasta el momento todos los ejemplos que han mandado están correctos. Who is he driving? Hmm.
Arla. Están bien, Rich. Yes. Y no. Sí, no. La primera es talking y ahí me le puso doble L y solo es una L. Ah, ok. Pero y en la... Va, la tercera la va a corregir usted conmigo. Usted solita va a encontrar el error. El, okay. El sujeto que me está utilizando es you y el verbo to be que le corresponde a you es... Are. What are you eating? Exactly. Ok. Va, pero ve, el conocimiento está en usted. Solo se le pasó. Ok, ok, ok. Ok. Estoy viendo aquí, ha mandado Trini, Marilyn, Iván, Jennifer, Dennis, Reina me ha mandado una, Kelly, Jay me ha mandado una, Carla, ahorita acaba de mandar Lisbeth. Bien, bien. What are you eating? Yes, excelente, excelente, excelente. Bien, ahí estamos bien. Ok, guys. So, los que no lo han mandado pueden terminar de mandarlo ahorita, pero voy a pasar al siguiente tema. Ok, ahora, cuando yo hago una pregunta abierta, claro que necesito una respuesta más amplia. No me van a contestar con sí y con no, ¿verdad? Sino que aquí la respuesta va a ser completa y probablemente la respuesta siga teniendo la misma estructura del presente continuo. She's working, she's not working, or something like that, ¿ok? Dando un ejemplo de lo que, dando una respuesta completa y específica de lo que se está preguntando. Como en el primer caso que tenemos aquí, que dice, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? She's working. ¿Qué está haciendo? Trabajando. Claro que no puedo contestar esta pregunta y decir, what is she doing? Yes. What is she doing? No, ¿verdad? Tiene que ser una respuesta completa. So, for example, where are you living? Okay. La respuesta sería, I'm living in El Salvador. Okay, otra pregunta. Why are you studying English? A ver si alguien me puede responder esta pregunta. ¿Por qué están aprendiendo inglés? Why are you studying English? Y recuerden que las que son con why se contestan de una forma especial. A ver. Because I need a good job. Okay, because I need a good job, because I want to learn English, because I want better opportunities, because. Because es el porqué de respuesta, ¿verdad? Vamos con otra pregunta. What... Okay, what are you watching? O podemos hacer una que ustedes ya conocen bien, que la aprendimos con la ropa y colores, que era, what are you wearing? Okay, llevas puesto, what are you wearing? Perdón, Trini, dígame. Con respecto a la 3, teacher, yo quiero saber si debo contestar así como contestó en las anteriores, o sea, I am studying English because I need a good job, o solo así como contestó, because I need a... Puede decir I am, así como ambas son correctas, Trini, usted puede decir I am studying English because I need a good job. Puede contestar así o puede contestar simplemente because I need a good job. Porque el because de por qué de respuesta ya me da el por qué y no tengo que volver a repetir la oración. Pero si yo quiero repetir la oración y decir, oh, I'm studying English because I want a good job o I need a good job, puede hacerlo también. Ambas formas son correctas, Trini. Okay, gracias. Pero muy buena observación ahí. Bien. What are you wearing? Yo puedo decir aquí. Uy, uy. And black pants. Okay. En mi caso, sé ustedes. Ahora, quiero que ustedes con estos ejemplos me hagan 3 preguntas que les puedan hacer a sus compañeros. ¿Ok?
es una entrevista que le van a hacer a sus compañeros, entonces piensen tres preguntas con el ING, con double H words, que les pueden hacer a sus compañeros. Pueden copiar una de estas mías. Puede ser, where are you living? Why are you studying English? Where are you working? Solo háganme tres preguntas, las envían al chat. Y también se las quedan ustedes porque las van a necesitar para los breakout rooms. Teacher, perdón, vamos a hacer otras tres oraciones como las anteriores. Sí, pero que puedan ser que se las pueda hacer a sus compañeros ahorita. O sea, que si usted tiene que entrevistar a uno de sus compañeros, le pueda hacer esas preguntas. Como, why are you studying English? What are you wearing? Where are you living? Where are you working? Ok. What are you doing? Puede ser una. What are you doing? Recuerden que le van a preguntar a su compañero. Ok, un minutito más para que terminen esa actividad. Teacher, diga. Si yo quiero decir qué están haciendo ellos, tengo que decir o puedo decir what they doing. O de, primero el verbo to be. What they are. Mire, mire aquí la fórmula. What, luego qué iría. El verbo. Verbo to be, ¿qué cuál sería? Entonces, what are they? Y ahí después al final, what are they? What are they doing? Exacto. Doing. ¿Ve? Ahí está la respuesta. Okay. Ven que ustedes tienen las respuestas en su cabeza, solo hace falta un empujoncito. Ok, y guarden esas preguntas para ustedes también, porque ahorita los voy a mandar a que trabajen con sus compañeros. Perdón, Trini, tiene levantada la mano, no sé si me quería hacer una pregunta. No, quedó de la vez anterior. Ah, ok. Vale, los voy a mandar a los breakout rooms. Así que tienen que guardar esas preguntas para podérselas hacer a sus compañeros. ¿Qué van a hacer ahorita? Básicamente le van a hacer estas preguntas a sus compañeros, ¿ok? Es todo lo que van a hacer, hacerle estas preguntas a sus compañeros y... A ver, Karen ya se fue. Karen no está, ok, bien. Entonces, van a responder pues lo que ustedes están haciendo, lo que su compañero les diga. Vamos ahí.
¿No me escuchas? Okay. Okay, ¿cómo estás? Jennifer, where are you living? Okay, I'm living in San Salvador City. Okay. what are you wearing? Okay. ¿Cómo se dice camisón? Camisón. Camisón. Teacher. Teacher. Please say. Bueno, sería un dress. Dress lila. Quiero ver. La respuesta tendría que ser, quiero ver, I wearing, ¿verdad? Ajá. I wearing, blouse, no. Es como t-shirt de Frida Kahlo. t-shirt, entonces. T-shirt de Frida Kahlo y short, short gray. Primero el color, primero lo que describe. Ay, perdón, 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 perdón. gray short. I'm writing question. Ah, okay. Así se puede, ¿va? Sí, sí, es lo que está haciendo, ¿no? Ajá, cabal. En el momento, yo. No, en el orden. Writing question, sí. Así tiene que ser. Bueno, ahora voy yo. Sí, sí. What is your favorite book? My favorite book is The Black Cat of Edgar Allan Poe. Ah, ya me sonaba. ¿Pregunta? Sí, sí. Okay. Okay. Ahora si quieres la repito, se la repito si quieres. Okay. You wearing? I am wearing a dress. Uh-huh. Dress. White. Recuerde que decimos no, el color white, primero. A white dress. Okay. Ahí, ahí. Okay. I am wearing a white dress. Okay. Bueno, es como pijama, pero. En inglés es pijama también. Pijama. Actually, en pijama. Realidad esa es la palabra correcta, pijama. Para pijama. Nosotros debería ser pijama. Y, pijama. Y como, digamos, si quiero decir un camisón o un vestido de dormir o algo así. Esa es una buena pregunta. Camisón. Nunca he tenido que decir esa palabra en inglés. Bueno, entonces pijama, pijama. Pero, I'm wearing a white pijama. Okay, okay, okay. Second question. Are you working? Me lo puede puede repetir. Where are you working? I work in galería. ¿Dónde trabajo, verdad? Sí, sí. Yes, sí. In galerías. Yes, yes, yes. You work in galerías, Lisbeth? Yes. And where? Okay. Ajá. ¿Le gusta cocinar? ¿Cómo sería? I am like cooking turkey. Cocinar el pavo. Wow. Because is why? Me va a preguntar, usted why. Ajá, le voy a decir que a mí me gusta cocinar el pollo, el chicken. Ah. Because entonces le pregunto. What are you like chicken. Cooking? because is cooking chicken. The chicken. ¿Te gusta cocinar el pollo? Yes. ¿Esa fundación?
Fíjese que... ¿Te toca pagar? ¿No te toca pagar? Sí. Sí, sí pago $30 mensuales. Uh-huh. ¿Y, es virtual? Fíjese que por lo de la pandemia sí, pero antes no tenía que ir presencial. Solo que ahora no sé cómo vayan a iniciar el otro año porque todavía no han platicado de eso. Pero según dicen, en el primer trimestre sí lo vamos a hacer virtual. Ah, ok. ¿Pero ahí está sacando un técnico, una licenciatura o es? Fíjese como... que depende, porque si mi, o sea, si mi score, si mis calificaciones no pasan de 80, 90... O sea, sí, llego al 100, perfecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero con la escuela americana. ¡Ey, qué chido! Hello, guys. Hello, teacher. Mira, vamos a hacer una actividad ahorita. Hello, teacher. Hello, hello. Ahí vienen todos ya. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Miren, voy a presentarles dos imágenes y estas dos imágenes ustedes tienen que tomarles screen, así que si pueden tomen screen aquí de estas dos imágenes. Esa es la primera. Pose para el screen. Sí, porque después quedó toda fea hablando en su screen. Cuando voy a ver los breakup rooms, veo que me han tomado unas fotos tan bonitas. Ok, esa es la primera. Cuando terminen me dicen y yo paso a la segunda. Yeah, no sé, screen o foto. Bueno, ahí está la segunda. ¿Bien? No, teacher, todavía no. Okay. ¿Puedes poner la primera, papillito, por fin? Sí, solo déjeme que tomen de esta, tome captura usted también de esta y paso a la primera, sí, de nuevo. Ok, gracias. Ok, voy a pasar a la primera de nuevo. ¿Ya? Yes. Ok, excelente. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y ustedes tienen ahí una opción que es de anotar de un lapicito. Entonces, ustedes en los breakout rooms, alguien de los que tomó captura va a compartir la pantalla, ¿ok? Y van a hablar ustedes de qué están haciendo las personas aquí en esta imagen. Entonces, yo, por ejemplo, digamos que estoy trabajando con Marilyn en este momento y le digo a Marilyn, Marilyn, what is he doing? Y Marilyn me tiene que responder. He rides a bike. He's riding, recordemos con ING. Ok, thank you. He's riding a bike, ¿verdad? Vamos a hacer de nuevo la práctica, Marilyn, no se preocupe. What is he doing, Marilyn? He is riding a bike. Excelente. Entonces voy yo aquí le pregunto a Iván. Iván, what is he doing? Y este verbo ya lo conocen. Ok, teacher. He's walking the dog.
Excellent, good job. Entonces ustedes, uno va a tener la oportunidad de preguntar y va a hacer como unas cuantas preguntas y después otro va a preguntar y así van a ir preguntando y señalando y diciendo qué está haciendo esa persona. Lo mismo con la siguiente imagen. Cuando terminen de hacer, la mayoría de personas que puedan acá pasan a la siguiente imagen y aquí hay diferentes actividades. What is he doing? What is he doing? He's drawing, he's painting. What is he doing? He's running. They are playing basketball. She's selling gifts. He's standing up, solo parado ahí. He's playing the guitar. She's reading a book. They are playing. I don't know what else. They are, it is swimming. They are speaking, whatever. Hay muchas opciones, okay? They are having a picnic. He's crying. Por ejemplo, aquí también, he's crying. So, vamos a ir a hacer esto y van a ir mencionando ahí con sus compañeros. Uno va a tener la oportunidad de señalar lo que van a preguntar. Y dicen, ah, yo voy a empezar a preguntar, what is he doing, what is she doing, y esas preguntas va a ser. Y los otros van a estar respondiendo las preguntas que a la otra persona haga. De repente van a cambiar, y uno va a tener que hacer las preguntas, y los otros van a responder, porque los breakout rooms esta vez no van a ser de dos, sino que van a ser, ya les digo, como de cuatro o cinco. Solo vamos a hacer dos grupos. Déjenme ver que la tía y el sobrino no queden en el mismo. Jennifer ya no está. Jennifer ya no la veo, se me fue. Vale, vamos. Ahí viene Jennifer. Bien. Reina, le llegó la invitación para unir. Ahí está. Excelente. He's walking. He's walking with son. Her brother. I think it's her son. Sí, yo también pienso lo mismo. In English, please. I think the same. Okay. Okay. What are they doing? Are they traveling? Mm-hmm. Nice. What is she doing? What is he doing? He is swimming. Swimming. What is she doing? She is sleeping. What is she doing? He is taking. She's ice cream. Taking. O sea, agarrando o tomando. Es que no le veo el helado. ¿Tienen helado? Sí.
Sí, es un heladito. Ah, ice cream. Sí. Yo decía que estaba platicando con el robot. Ok. Igual, eso pensaba yo. ¿Verdad? Ice cream. ¿Cómo, sí. ¿Cómo diríamos que ella está platicando con el robot? Talking. She is talking to the robot. ¿Por qué no me mates? Este lado no sirve de pantalla. Pero, ay, ¿por qué pasa? Ay, Dios mío. Y ese manchón. Ay, por Dios. Vaya seriedad. I'm sorry. No, that's fine. No se preocupen. Okay. ¿Qué otro? Sí, ya se pusieron bueno. Bien serios. Llegó la teacher, ya todos nos callamos. Gaby. What is they doing? Are they doing? They, are they doing? They are crossing the street? Yes. Yes. And the other... What is he doing? What is he doing? Up. Okay. What is she doing? She's running. What is he doing? Está como botando basura. He's dropping. He is dropping. Dropping. Trash. No sé qué, the trash. Okay. What is she doing? Que no se querían salir de los breakout rooms, ¿verdad? Estaban entretenidos por lo visto. Ya teacher, yo... ¿cómo se...? Teacher, perdón. Estábamos viendo el de... Perdonen que... Working computer. She's working on the computer. ¿Eso es lo que quería preguntar, teacher. Kelly? No, teacher, porque no entendí allí el de la una señora que está en la banca sentada viendo a la niña que está llorando. Uh-huh.
Como observando. Está mirando, o se le está dando algo. ¿Cómo se dice, teacher? Sí, que la está viendo. Quiero, usted quiere decir que la está viendo. She's watching the baby. Pero que está como asombrada. Oh, bueno, pero ahí no sería con ING. She's surprised. She's surprised. She's like shocked. Pero no se podría decir así, sino que es como she's watching the baby cry. Ya, gracias. Y la otra que está haciéndole ahí muñequitos a la niña, yo hubiera dicho she's trying to help the baby. Está intentando ayudarle al bebé, ¿verdad? Something like that. Gracias. Okay, very good. So guys, I will see you tomorrow, and tomorrow is the final exam y el review de todo. Intenten aprenderse y practicar los tongue twisters que vamos a estar viendo. Eso, ok. Yo no tengo captura de los tongue twisters. Lo puede mandar al grupo, por favor. Sí, ahorita mismo antes de que se me olvide. Ice cream for cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Eso va a ser. Yes, yes, yes. Very bad. Teacher, mañana. Disculpe, Lisbeth, se me cortó el audio. Lo que dice que practiquemos, mañana lo tenemos que decir. Sí, mañana lo van a practicar. Pues, si que le queda chance, lo vamos a hacer también con usted, Lisbeth. Si no, pues vamos a respetarle ahí que va en el bus. Ok, teacher. Ok, bien. Very good, guys. So I will see you tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.